Tiene a continuación la palabra el señor don Rubén Calderón Iglesias, secretario general de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, para dar lectura de la memoria del curso académico 2008-2009. Con la venia, rector magnífico de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor Campos, jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, hoy se inaugura oficialmente un nuevo año académico, el 2009-2010. Siguiendo la tradición universitaria, me cumple hacer memoria de los aspectos más significativos de la universidad en su pasado curso. El curso académico 2008-2009 se inauguró el 25 de septiembre, comenzando las clases el 29 de septiembre. En el capítulo de alumnos fueron 1.426 los que demandaron formación oficial en la universidad. En el primer día lectivo del curso académico 2008-2009 se desarrolló el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso de las diferentes titulaciones. Respecto a la plantilla de profesores, siguiendo con los mismos criterios que en años anteriores relativos al personal docente e investigador, se sigue incrementando y AXUCIL. En el capítulo del presupuesto, la universidad contó con un presupuesto de 6,27 millones de euros. Toca destacar la inversión de edificación en el parking, dotaciones para laboratorios informáticos, tanto de aplicaciones como los cuatro centros, como de equipos para la renovación de los laboratorios. Se sigue equipando con una mayor dotación material el set virtual de televisión, laboratorio de montaje y producción y el laboratorio de fisiología. Y como en años precedentes, se apuesta por la inversión en tecnologías de la información. Se mantiene al inicio del curso 2008-2009 la estructura organizativa del curso precedente, los vicerrectorados de alumnos y extensión universitaria, de investigación y relaciones internacionales, de ordenación académica y profesorado, junto al vicerrectorado de espacio europeo y empleo creado en el curso anterior. El vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales, el doctor Francisco Campos Sánchez Bordona, que nos deleitará impartiendo la lección inaugural del curso en el día de hoy, cesa a petición propia para ocuparse de sus tareas docentes e investigadoras, proponiendo el patronato de la Fundación Miguel de Cervantes que pasa a ser vicepresidente de la misma. El cargo de vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales es propuesto a la doctora Estefanía Jerónimo Sánchez Beato, por su trayectoria investigadora y por su trayectoria académica en la puesta en marcha de cursos de doctorado, puesto que el tradicional tercer ciclo y el desarrollo de los posgrados son algunos de los retos en los que la universidad se centrará en el presente curso y siguientes. El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales, en coordinación con el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Empleo y bajo la coordinación del secretario general y del director de la Escuela Politécnica, consciente de la relevancia del proceso de transferencia de conocimiento, ha impulsado la creación de una base de datos de los recursos científicos de la universidad. Se pretende que esta herramienta, articulada en el marco del proyecto de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa TQE 2008-2009, sirva para gestionar los procesos relacionados con la producción científica de la universidad. Además, la Biblioteca Universitaria, centro dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales, instituida como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, ha comenzado su adaptación a las nuevas titulaciones de grado, aumentando su colección en un 49% durante el curso anterior, hasta sumar un total de 12.740 ejemplares distribuidos entre monografías, material audiovisual y suscripciones a publicaciones periódicas. En cuanto al Vicerrectorado de Espacio Europeo y Empleo, durante el curso académico 2008-2009 hemos asistido a un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad universitaria con el fin de adaptar todas nuestras titulaciones a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el Vicerrectorado se ha llevado la coordinación de las tareas de adaptación y como resultado de este trabajo se presentaron a verificación en septiembre de 2008 9 de las 10 titulaciones oficiales presentes en nuestra universidad. El resultado final no puede ser mejor, ya que entre abril y junio del curso pasado nuestra universidad recibió la notificación de verificación positiva por parte de la ANECA y del Consejo de Universidades de todas las titulaciones presentadas. Esto nos permite implantar en el curso 2009-2010 estos 9 grados: Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, los grados en Turismo y Administración y Dirección de Empresas, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y los grados en Ciencias Ambientales, Ingeniería Informática e Ingeniería de la Edificación, que sustituyen gradualmente a las anteriores titulaciones. Todo ello sitúa a la universidad entre las universidades punteras en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Por otra parte, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha solicitado, previo requerimiento de la Consejería de Educación, nuevas titulaciones, con el objeto de completar y complementar su oferta académica.
En la labor de difusión de dicha oferta académica, el Gabinete de Comunicación y Marketing, además de proseguir con su labor de fortalecer la identidad e imagen de la universidad dentro y fuera de su entorno a través de su labor diaria de comunicación y promoción, ha desarrollado este año una estrategia de comunicación sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Esta campaña ha tenido como objetivo principal explicar e informar sobre los cambios que introduce el Plan de Bolonia en más de 60 colegios e institutos de Castilla y León. Asimismo, se ha elaborado un folleto informativo, ha colaborado en el desarrollo de un espacio web con información actualizada y se ha celebrado una jornada específica destinada a los orientadores de los centros de secundaria. A toda esta difusión externa hay que añadir el constante flujo informativo mantenido con alumnos, profesores y personal de administración y servicios. Una de las premisas básicas del espacio europeo se centra también en garantizar la calidad en las enseñanzas universitarias oficiales, para lo cual la universidad incorpora a su estructura el Gabinete de Calidad y Estudios, dependiente del Vicerrectorado, Espacio Europeo y Empleo, y de gerencia, de forma que se asegure en todo momento la calidad de la docencia, de la investigación y de la gestión del conjunto del sistema universitario, siendo el estudiante el centro y el principal actor de este sistema. Para dar respuesta a esta realidad, la universidad ha desarrollado y se encuentra trabajando en un plan de trabajo que contempla las siguientes líneas de actuación. Desarrollo de un sistema de garantía interno de calidad formalmente establecido y públicamente disponible que asegure y demuestre la calidad de los programas y títulos universitarios. Y, en segundo lugar, integración de este sistema con el resto de procesos y áreas de la universidad, utilizando el modelo europeo de excelencia empresarial, FQM, y la gestión por procesos. También, dependiendo del Vicerrectorado del Espacio Europeo y Empleo, se encuentra el Centro de Orientación e Información para el Empleo, conocido como COIE. Este centro ha desarrollado a lo largo del curso pasado prácticas en empresas y ha impulsado la firma de unos 200 nuevos convenios con empresas, además de ofertar 12 becas Erasmus Práctica. La labor de información y orientación profesional se ha acentuado con tres vertientes diferenciadas. Información general sobre estudios y prácticas, asesoramiento en cuestiones relacionadas con la confección del currículum, entrevistas de selección, etcétera, y, por último, desarrollo del programa de orientación profesional en el cual se han celebrado diferentes seminarios de empleo e iniciación profesional. Respecto al espíritu emprendedor, en el marco del proyecto TQE de la Estrategia Universidad-Empresa, impulsada por la Junta de Castilla y León y con el apoyo de la Fundación Universidades, se ha buscado poder acercar la universidad a la empresa, desarrollando un conjunto de acciones que faciliten la vinculación entre los entornos universitario y empresarial. Ese conjunto de acciones conforman el programa de fomento del espíritu emprendedor. Se ha desarrollado la bolsa de empleo y, como en cursos precedentes, el Observatorio de Empleo ha publicado el análisis 2008 de la inserción laboral de los egresados de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pautas en el acceso al primer empleo. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado puso en marcha en el curso pasado la primera evaluación del llamado programa Docentia, que había sido aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, cuyos objetivos principales se centran en la evaluación de la calidad de la docencia de nuestros profesores para poder optimizar su proceso de enseñanza, favorecer asimismo su promoción profesional y garantizar la excelencia formativa de nuestros alumnos. De esta forma, la Comisión Evaluadora del Personal Docente e Investigador evaluó a profesores pertenecientes a los 4 centros de la universidad, obteniendo resultados satisfactorios. En la comisión evaluadora estuvo presente un evaluador externo, don Óscar Vadillo Muñoz, perteneciente a la Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, quien destacó el rigor del procedimiento desarrollado y la innovación del manual elaborado por el vicerrectorado para evaluar al profesorado, pudiendo servir de referencia para otras universidades españolas que están trabajando en la actualidad en el diseño de sus manuales de evaluación.